Colaboramos con distintas empresas, Papel Misionero, Alto Paraná, que son los que nos proveen plantines, entre 1.000 y 2.000 plantines por año o más si necesitamos. Esos plantines a su vez se administran en un establecimiento educativo, que en este caso es la escuela, la agrotécnica. Ellos en su propio vivero conservan los plantines que nos ceden estas empresas y desde ahí la gente los pasa a retirar y son los plantines que cada uno de nosotros, cada uno de los habitantes de la región, porque ya tenemos solicitudes de otros municipios, vamos plantando y recuperando en medida progresiva todo esto que hemos depredado durante tanto tiempo, ¿no? Nuestro comité tiene en este momento el desafío de poder sumar a más organismos dentro de su estructura, digamos. ¿Por qué? Porque creemos de que tiene que ser una cuestión transversal, podríamos decir, ¿no? Para muchas áreas, gubernamentales inclusive, porque el comité tendría que ser una suerte de cuerpo asesor y consultor que pueda aportar también sus cuestiones técnicas, digamos, ¿no? Pero digo, si los distintos estamentos del gobierno, digamos, se suman a la idea de tener presente, digamos, este problema ambiental en cada una de las decisiones y de los proyectos que se bajen, desde lo político, desde lo gubernamental, yo creo que es un poco el objetivo, ¿no? Y está comprobado que a nivel internacional, podemos decir, se cuenta con el aporte oficial, no es una cosa, si bien el comité tiene su autonomía, su funcionamiento es no gubernamental, pero sí el gobierno tiene que tener una pata, digamos, a través de los municipios, a través de los distintos ministerios, digamos, en esta estructura. Soy profesora de los alumnos del Instituto Cultural Roca de Hurlingham y bueno, vinimos en un proyecto de ecología acompañados de una escuela que queda en Wittmund, Alemania, que comparten el proyecto ecológico con nosotros. Pudimos estar en Alemania este año también haciendo el mismo proyecto y decidimos venir a Misiones porque es donde se puede observar mejor la ecología y el medio ambiente. Y bueno, estamos acá recorriendo, gracias al INTA, a diferentes partes, cómo se foresta, cómo se trabaja la tierra. El representante del INTA nos estuvo contando, tuvimos la experiencia personal de estar con una de las personas que son productores de acá. Nos contó cómo trabajaban, nos convidaron lo que producen, así que estamos muy agradecidos por todo el recibimiento que nos están haciendo.